Para unas fotos suculentas, sígueme en Instagram. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Soy Slay y presenta... Muchachos, el día de hoy me encuentro con Heilomsi. ¿Cómo están, muchachos? Yo soy Heilomsi y el día de hoy, ¿qué estás haciendo, Slayer? Pues mira, quise hacer un video experimento en donde la pregunta principal, ¿es seguro comprar en Mercado Libre? ¿Tú qué dices? ¿Has comprado alguna vez? Nunca he comprado en Mercado Libre, he comprado en eBay, Amazon, pero en Mercado Libre nunca lo he probado, la verdad, Slayer. Y es que Mercado Libre es una de las páginas como que tienen muchísima antigüedad aquí en México, pero se ha prestado a muchísimas estafas. Yo sí he comprado cosas en Mercado Libre, han sido dos cosas. De hecho, una son estos audífonos, unos Astro A40 que los compré hace ya bastante tiempo, unos 4 años. Lo que yo busqué fue el clásico como ranking de Mercado Líder, que se supone que son empresas en donde ya vendieron muchísimos productos y que la mayoría de las calificaciones son positivas. Evidentemente, seas la empresa que seas, pues obviamente vas a tener a lo mejor por ahí un voto negativo, entonces no puedes tener una empresa que todos los votos sean positivos, pues lo que buscas, ¿no? Un Mercado Líder que le ponen ahí como una medallita y todo. Yo los compré y pues bueno, sí me llegaron bastante bien y funcionan a la perfección. Aquí están. La segunda cosa que yo compré fue una cosa medio ilegal, no fueron rogas, una cuenta de esas modificadas de GTA V. En donde realmente fue como un servicio. ¿Por qué? Porque la cuenta era mía, yo le pasaba el correo y demás, pero todo el contacto fue a través de Mercado Libre. Ah, vaya, tú compraste el artículo, ¿no? Compré como el artículo, el que hack. Fue el hack, exactamente, fue más como un servicio. Y bueno, esa experiencia también fue bastante grata. De hecho, recuerdo que el tipo me contestaba los correos rapidísimo y no tenía, él sí no tenía para nada esta cosa de Mercado Libre. Simplemente era un usuario que decía, modifico cuentas de GTA V, y se acabó. Y dije, bueno, pues ¿qué tanto puedo perder, ¿no? Sin embargo, he visto muchísimos videos en YouTube de que las estafas están al orden del día. Lamentablemente en México es más común. Es muy, muy común. Supongo que también en toda Latinoamérica. Y a mí me ha sucedido, no en Mercado Libre, pero sí en páginas. Que de hecho tengo un video llamado La estafa del Nintendo 3DS, para resumírselos, de todos modos se los dejo aquí abajo en la descripción. Pues bien, me estafaron en una página de internet. Y no solo eso, también te han estafado en la vida real con el Xbox One, ¿no? Sí. Con el GTA V, ¿no? Con GTA V también. Me han estafado varias veces. Ahora, algo curioso, los mismos audífonos que adquirí por Mercado Libre, pues bueno, venían con este micrófono en su momento, pero este micrófono pues ya tiene 4 años de uso más o menos. Un día estaba transmitiendo con el buen Heilomsi. Heilomsi, pues le eché la culpa. Le mené, ¿no? Le movió un poquito el micrófono. Y bueno, a la fecha este micrófono ya no funciona. Entonces, por otro lado, yo tengo otros Astro A40, en donde tienen un micrófono pues más nuevo. Ya los probé. Y evidentemente, pues lo que me hace falta para que estos audífonos funcionen a la perfección es el micrófono. Entonces, quise hacer el experimento. ¿Qué pasa? Si yo busco el micrófono en estos momentos en Mercado Libre, nos vamos acá a la computadora súper rápido. Y buscamos Astro micrófono, pues tenemos checa, la mayoría son muy caros, 1500, 1900, 1400, 1700, 1600, y es el mismo microfonito, lo cual se me hace algo bastante tonto. Pero algo curioso, de momento veo uno de 200 pesos. Oh, 200 pesos, y bueno, a diferencia de los miles de pesos literalmente que piden, pues llama la atención, ¿no? Es el único vendedor. Entonces le pico, vamos a ver. Ahí tiene res microfonitos en la foto, todo normal, 200 pesos. Y bueno, este vendedor en específico, lo contacté y le dije, oye, estoy buscando un micrófono de color negro, ¿tienes? Y me dijo, ah, claro que sí, te mando fotos a tu correo. Entonces yo le pasé mi correo y me mandó un poquito de fotos. Y él, honestamente, me dice, mira, tiene un pequeño detalle que justamente es aquí, está como entre mordido, medio extraño, pero es el único detalle. Pues sirve a la perfección según esto, ¿no? Según el vendedor. Me dices, bueno, 200 pesos y si funciona, tal vez es una buena compra, no lo sé. Entonces esa es la cuestión, que en este momento me llama mucho la atención el precio, que evidentemente es muy bajo. Obviamente es un producto ya usado, los otros a lo mejor son un poquito más nuevos. Vamos a arriesgarnos, vamos a comprar el producto de entrada, vamos a ver si nos llega. Y segundo, si el vendedor es realmente honesto en que, mira, de alguna manera sí se ganó mi confianza, entre comillas, de que me dijo, mira, tiene este pequeño detalle en realidad. Así es. Así que si tú quieres, tú cómpralo, ¿no? O sea, directamente no fue como que me haya engañado o que me haya enviado un producto completamente nuevo en la foto. Entonces yo ya espero algo viejito. Lo que sí espero es que funcione, muchachos. Así que en este momento lo vamos a comprar.
Vamos a ver cuántos días tarda en llegar, si es que llega de entrada. Ok, así y, es. Pues realmente esto es completamente aleatorio. Les digo, estoy comprando como el producto más barato. El vendedor no es Mercado Líder, ni mucho menos es un vendedor pues X que está en la plataforma. Vendedor normal. Y vamos a ver si realmente es confiable comprar en Mercado Libre. Y bueno, muchachos, Slayer acaba de pedir el artículo por Mercado Libre. Llega el jueves 12 de abril. 12 de abril aparentemente llega, ya está, excelente compra. Los pasos fueron extremadamente sencillos, literalmente solo metí mi tarjeta y se acabó. Me dio curiosidad, volví a buscar pues lo mismo, Astro micrófono. Ajá. Y como ya era el último micrófono que estaba anunciado en Mercado Libre y yo ya lo compré, ya luego no aparece en la lista, ya no está pues la opción de comprarlo, lo cual me agrada, me hace como tener un poquito de confianza de que en realidad... De que sí es real. Es real esta situación. El precio es muy bajo, de hecho, para el artículo que lamentablemente es carísimo aquí en México. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí llega, que llega bien, que funciona. Funciona y todo. Tengamos fe en lo que se hace. No podemos generalizar, o sea, si en esta ocasión a mí me sale bien, no quiere decir que Mercado Libre es la página más segura para comprar. Y al revés, si sale mal o si tú has tenido una mala experiencia, eso es lo malo, ¿no? O sea, con que uno haga una tontería, con que hagan un tipo de fraude y demás, pues se lleva entre los pies a todas las empresas o personas que sí quieren hacer negocio legalmente, ¿no? Así es, y eso puede pasar en este sitio, en otros como eBay justamente, incluso Amazon mismo, ¿no? Incluso Amazon. Yo en Amazon adquirí Red Dead Redemption, el 1, en la foto de Amazon, era una edición de Xbox One con Xbox 360, que esa edición salió solamente en Estados Unidos. Entonces dije, oh, me llamó la atención, dije, vamos a comprarlo. Lo compré, cuando me llega un jodido Platinum Hits. Pues bueno, yo estaba de disgusto. De hecho, quise hacer la devolución y me dijeron, sí, regrésame el juego y te regreso el dinero. Pero después como que me causó ya muchísima desconfianza y al final me quedé el juego. Pero me fui muy, muy enojado de esa compra porque sentí que no fueron honestos con la cuestión de la foto. Era completamente otra cosa. Sin embargo, pues bueno, habrá que esperar al jueves 12 de abril. Excelente compra, ya dice. En realidad creo que todo es bastante sencillo. El vendedor ahorita le llega ya todos mis datos, mi dirección, todo. Lo que me interesa es que funciona. Así que pues nada, muchachos, vamos a esperar. Y bueno, muchachos, por cuestiones de tiempo, ya pasó el día jueves, pero justamente llegó ese mismo día. Llegó súper bien el paquete, súper temprano. Y pues bueno, ahorita vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal, qué carajos pase con este paquetillo. Siento que no va a funcionar. ¿De verdad que no va a funcionar? Mira, está súper... Haz de cuenta que tienen una bomba. ¿Qué tal si hay una rata aquí adentro? O sea, observen aquí el paquetito. Esto fue lo que te llegó al Mercado Libre, tal cual. Acá está el micrófono, muchachos. Luego aquí está el micrófono. Como pueden ver, está un poquito mordido, pero esto, recordemos, sí me lo dijo el vendedor. Me dijo, está un poco dañado, si quieres tú cómpralo. Así que este es el que compramos, este es el que no funciona. De hecho, lo podemos ver aquí en la PC. En el momento que yo me pongo los audífonos, pues no estoy teniendo realmente audio, ¿no? Yo estoy intentando hablar y demás. Le estoy moviendo aquí el micrófono y no tiene ninguna señal. Este micrófono aparentemente pues no funciona. Así que vamos a desconectarlo y vamos a conectar el que me acaba de llegar por Mercado Libre. Y vamos a hacer la prueba de fuego en este mismo instante. Y muchachos, evidentemente funciona. Ya tenemos aquí la señal de audio y... Inclusive, vean, aquí ya está registrando completamente. Así que fue una buena compra. Fue una compra que estuve advertido que obviamente no era un producto nuevo. Tenía algún detalle por ahí. A lo mejor si yo lo manipulo feo, pues probablemente lo rompa rápido. Pero en sí funcionó. O sea, funcionó. Obviamente eso no quiere decir que o todas las compras de Mercado Libre son seguras o todas las compras de Mercado Libre son una estafa. Yo me arriesgué y pues funcionó, ¿no? Con un usuario que no era Mercado Líder, ni mucho menos. Me llegó el paquete rapidísimo. Fue una compra exitosa. Lo cual, de hecho, yo tenía mis dudas porque ya de entrada cuando lo vi que tenía sus detalles, dije, mira, a lo mejor está vendiendo una cosa que ya no sirve y que él mismo no te va a decir así como, pues yo te dije que estaba medio roto, pero no, funciona a la perfección, me agradó. Recuerden, no podemos generalizar tanto que o todas las compras de Mercado Libre son muy buenas o todas las compras de Mercado Libre son muy malas, más bien contacten al vendedor y pues tampoco nadie está a salvo de las estafas, ¿no? A mí me han estafado, a ti te han estafado, creo que a todo el mundo los han estafado. También si tú eres vendedor,
vendedor, pues intenta hacer las cosas más transparentes y solito te va a llegar hasta más promoción, más publicidad para tus cosas que estés vendiendo. Y si tú eres comprador, pues no compres tampoco a la primera, ¿no? Al primer precio súper barato, sino asegúrate más o menos de, ok, este tipo tiene tales comentarios. Tienes que ser inteligente, ¿no? Sí. En vez de ser impulsivo, eso en todas las compras, muchachos, y pues sí, ese es el consejo que les podemos dar. Así que pues bueno, muchachos, espero les haya gustado. Comparte aquí abajo en los comentarios qué tipos de estafa te han pasado a ti, porque de verdad, todo mundo hemos vivido alguna estafa en alguna vez de nuestras vidas. Comparte aquí abajo porque voy a estar leyendo todo, todo, todo. Y nos vemos hasta la próxima. Revienten el botón de like y nada. Gracias.